noches, Brian. Cuéntenos de qué se trata lo que estamos viendo acá. Muy buenas noches, pues indicarles que aquí les presentamos la novedad, lo que es del futuro, ya con nuestros robots. En sí, nuestros robots ya tienen lo que es más para interacción de los niños, ya tienen proyectoras, lo que es atrás y adelante, tiene una cámara de video para las clases virtuales y también tiene un Android en el cual puede descargar lo que sea aplicaciones y pueden pasar clases virtuales y demás. ¿Cómo es la configuración de este robot? La configuración del robot ya viene lo que es en el idioma chino, pero se lo puede cambiar en inglés y ahí se lo puede configurar a tal manera ya, como vienen los equipos celulares. ¿Aproximadamente cuánto cuesta? Aproximadamente en precios de la feria le está saliendo a 3.500, su precio real es de 5.000 bolivianos, pero por la feria le estamos dando a 3.500 bolivianos. Ahí está, muy bien. ¿Se le puede poner quizás un nombre, un apodo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo llama? Su nombre es Darling del robot, el robot se llama Darling, en sí todo lo que tiene es una inteligencia artificial en el cual se lo puede descargar aplicaciones para que haga diferentes funciones.